हरि ओम। Mucho gusto en estar aquí con ustedes en el Ashram, aquí con este video, que es como un testimonio de cómo fue mi iniciación y cómo ha sido mi vida con mantra, yoga, meditación, bajo la hermosa guía de Swami Guru Devanand Sarasvati Ji Maharaj, que ha sido mi guru por tantos años. Fíjense que yo comencé en la Ciudad de México, cuando conocí al maestro físicamente, en una conferencia de nutrición en el Seguro Social. Y bueno, pues para ese entonces no habían nacido mis hijas y yo, bueno, estaba dedicada al hogar. El caso es que en su conferencia el maestro nos invitó a la ofrenda de amor para el día siguiente. Y pues tenía yo tanta curiosidad y tanto deseo de un cambio en mi vida que fuimos a la meditación. Y después de la meditación yo le pedí al maestro con mucho respeto que sí nos podía iniciar. En aquel entonces yo estaba casada y pedí para mi esposo y para mí la iniciación. Fuimos iniciados con tanto amor por el maestro que todo se nos dio. Todo nos fue dado sin ni siquiera pedirlo. Y de allí comenzaron los cambios en mi vida, unos cambios trascendentales, terribles. El caso es que, bueno, después nacieron mis dos hijitas y también ellas fueron iniciadas por el maestro con su iniciación de bebé. El maestro, con todo amor, les dio la bendición de bebé a mis dos hijas. Y de ahí en adelante continuamos el camino del yoga y el Hatha Yoga y las clases, y el maestro nos impulsó para que siguiéramos por el camino de la meditación siempre. Así fue, y bueno, pues después mis hijas tuvieron sus otras iniciaciones con el maestro, a los 5 años, a los 6 años, y luego también con la iniciación de los 12 años, que ya fue la última que les dio el maestro. Y de ahí en adelante, bueno, pues me capacité como instructora de mantra yoga meditación bajo la guía del ingeniero Lorente y las indicaciones, obviamente, de nuestro maestro espiritual, Swami Guru Devanand. Ahí seguimos y, bueno, actualmente soy instructora de mantra yoga meditación, pero hace muchos más años de Hatha Yoga. Y tengo grupos y un centro de yoga en Aguascalientes, México. Ahí estamos para servir a todos los que se nos acerquen, sobre todo muchas mujeres que van al centro de yoga, pues mujeres maltratadas con una situación específica de vida muy difícil. Y bueno, ahí también les damos apoyo moral, pero también les damos becas para que puedan mujeres que no tienen posibilidades puedan estar en nuestros grupos. Y ha sido gran, gran ayuda para nosotros, digamos, karmáticamente, creo yo, y también espiritualmente y psicológicamente. Muchas veces no ganamos mucho dinero, pero siempre ganamos muchas satisfacciones y estamos felices por ello, todo el grupo. Así, bueno, pues el maestro era o sigue siendo un ser tan especial que sigue presente en nuestras vidas. En todo el tiempo que hemos compartido con nuestro amado gurú, hemos tenido pues varias experiencias de vida, ¿no? Y lecciones trascendentales que nos da el maestro Devanand. En aquel entonces, cuando mis hijas estaban pequeñas, yo estaba dando clases. Una de las primeras lecciones que el maestro me dio así directamente fue el hecho de que estaba yo dando clase y le pedí al maestro que viniera a revisar mis clases, a ver si lo estaba yo haciendo bien. Y resulta que se quedó toda la clase de pie mirando cómo hacemos todo y terminó la clase y entonces vino la relajación. Una recomendación que él me hizo así muy, muy puntual. Dijo, yo salí a dejarlo a la puerta y entonces él volteó hacia atrás y me dijo muy claramente, nunca se deja solos a los que están relajándose. Usted regrese a el salón y no se separe de ellos porque usted los está cuidando.
sabes que me regreso y bueno, me quedé ahí cuidando a todos los que estaban re en relajación profunda y hasta que terminó. De ahí en adelante jamás, jamás dejo a mis alumnos solos durante la relajación. Esa es la última parte de la clase. Entonces el maestro tan amablemente me hizo esa observación, solamente esa observación. En otra ocasión estaba yo muy inquieta y vivíamos cerca del centro de yoga. Entonces yo salí con mi bicicleta y empecé a dar vueltas, vueltas alrededor del centro de yoga. Y no sabía pues por qué hacía yo eso, ¿no? Así como que qué raro, ¿no? Y resulta que en una de esas vueltas se me ocurre parar y tocar el timbre del centro de yoga. Y digo, bueno, pues a ver qué está haciendo el maestro, ¿no? Y el maestro estaba dando una conferencia por televisión, lo estaban televisando ahí en el centro de yoga, y cuando yo toqué el timbre, Purita dijo, ay, es Patty, no, no, bien oportuna, porque el maestro te necesita, me dijo. Yo como que me necesita, pues es el maestro, no me necesita para nada. Entonces dijo, no, sí, porque están grabando y entra, entra. Y entonces Purita me puso un tapete y me dijo que empezara a hacer las posturas para que el maestro fuera dando las explicaciones de cada una y la utilidad. Yo iba sin preparación, obviamente, iba, pues no pensaba que tenía que salir en televisión en ese momento y con el maestro. Entonces empecé a posturar y les prometo, les juro que eso hice yo lo que sé hacer, ¿no? Desde la postura más sencilla del cisne hasta otra postura, la flor de loto, esta, la otra, una más intensa, una de flotación y luego el parado de cabeza. No sé qué pensaría el maestro cuando me vio hacer esas posturas fuertes, pero yo creo que él me estaba guiando la conversación de una forma tan coloquial y tan bonita y con tanta sabiduría que para él no fue problema. El problema es para los que tienen miedo. Sí, entonces vamos nosotros. Yo lo tomo así como que sí les enseño el parado de cabeza a mis alumnos, pero después de bastante tiempo de estar en la clase, ya como entrenamiento, después una ocasión, el maestro ya se iba a desencarnar pronto en Nueva York, pero la última ciudad que visitó fue la ciudad de Aguascalientes. Y Purita me dijo, ay, Pati, ve a hacerle masaje al maestro porque está muy cansado, está muy cansado. Y yo con un poco de temor subí a hacerle el maestro porque estaba en un tercer piso. Le toqué la puerta y el maestro dijo, pase. Y yo entré, pero yo no llevaba nada para hacer masaje, no. Y estaba sentado el maestro, le toqué los pies y sus pies eran rasposos como una lija, porque siempre usaba sandalias. Y ya saben, los pies se ponen así duros, ¿no? Entonces yo, pues inocentemente le pregunté, maestro, ¿de casualidad no tendrá usted un aceitito, una cremita por ahí entre sus curiosidades? Y dijo, ay, busquen mi maleta. Entonces yo busqué en la maleta, una maleta azul como de Samsonite, y solamente había un martillito, una tela larga, larga, blanca. Y una crema Heinz, de esas rositas, ¿no? De líquido. Y yo dije, ay, ya me salvó. Entonces, bueno, pues le puse la crema y todo, y fui subiendo. Y le hice en los tobillos y subí hacia la pantorrilla. Y cuando llegué a su rodilla, el maestro así tajantemente dijo, hasta ahí nomás. Porque el maestro era célibe y no permitía más allá tocamientos de. Bueno, ustedes saben que el maestro no dejaba que lo tocáramos, ¿verdad? Solamente los niños lo podían tocar, entre ellas mis dos niñas pequeñas que ya habían nacido para entonces. Ellas se sentaban en sus piernas, el maestro platicaba con ellas y yo platicaba con él después. El caso es que yo sabía qué era lo que tenía en su maletita, ¿sí?
¿A qué voy? Bueno, pues que luego sucedió también otra cosa extraordinaria. Cuando terminé el masaje, el maestro se quedó profundamente dormido. Y luego, que ya a varios días después, el maestro estaba listo para irse a Nueva York. Y nos estaba como despidiendo como un poquito serio, ¿no? Como que ya, como que sabía que era la última vez que nos veía en cuerpo físico. Y resulta que yo muy solícitamente fui y le dije, maestro, maestro, yo le cargo la maleta, yo le llevo su maleta. Entonces el maestro dijo, bueno, si usted quiere. Entonces yo cogí la maleta y les juro que no la pude levantar de tanto peso. Estaba pegada como con cemento al piso. No pude levantar la maleta. Y el maestro dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, maestro, es que pesa demasiado su maleta. Yo sé que no lleva muchas cosas, pero es que pesa muchísimo. No puedo con ella. Y soltó una carcajada, así como de aquellas que soltaba eventualmente, y dijo, no hay problema, no hay problema. Y yo volví a intentarlo y cuando lo intento, ¡plum!, la maleta vuela así. Yo dije, pero maestro, es que esta maleta pesaba mucho y ahora no. Y otra vez el maestro suelta la carcajada. Se ve que al maestro le gustaba bromear conmigo. Pero en otra ocasión, antes de que sucediera todo eso, aquí en la sala de meditación, cuando empezábamos, cuando empezaba yo a traer alumnos de yoga a la meditación aquí en el ashram, bueno, pues había alguna persona que estaba súper curiosa de muchas cosas, ¿no? Ya saben que aquí no se puede hablar, no se debe hablar, hay que guardar silencio, pero a mí me preguntaba mucho y yo pensaba, bueno, es que si no le contesto, no va a pasar un retiro como que muy bien. Necesito contestarle sus preguntas e inquietud para que se quede yo tranquilo, tranquila y no esté todo el retiro haciéndome cuestionamientos. Dije, mira, ¿sabes qué? Ahorita aquí en el ashram no podemos hablar, está prohibido. Pero vamos por ahí en el bosque, vamos caminando y ya que estemos lejos, entonces ya te puedo contestar. Y entonces dijo, sí, vamos. Bueno, todo el camino fuera, wiri wiri, bla, 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 preguntas, contestaciones, y mientras yo iba recogiendo florecitas por el campo para el maestro. Fíjense lo importante que es todo esto que les digo, porque el silencio es de suma importancia. El silencio es de suma importancia porque estábamos caminando y ya casi para llegar había sonado la campana. Entonces el maestro dijo, ah, no, el maestro llegó al mismo tiempo que llegamos nosotros en carrereadas para entrar a la sala de meditación. Y yo me topé con él y le ofrecí las flores. Y él dijo, no, no, déjelas por ahí. Cuando terminó la meditación, excuso decirles que el maestro solamente se dedicó a hablar del silencio y que no creyéramos que lo engañábamos con el hecho de que estábamos lejos y él nos enteraría de que estábamos hablando. Estábamos hablando y él dijo, aquí no se viene a hablar porque si usted está hablando, usted está acabando con su energía y usted tiene que conservar la energía espiritual y no debe hablar y no debe hablar. Pero ustedes creen que yo no los escucho. Tan los escucho que sé que algunos han andado hablando por ahí en el bosque. Y yo, ay Dios, esto fue para mí directamente. Y el maestro está molesto porque hasta flores le traje y esto. No, no, ya, por favor, guardemos el silencio en el retiro, es muy importante, es muy importante. El maestro lo dice y eso hay que seguir sus normas. Muchas cosas me han pasado con experiencias del maestro. Después de que el maestro se desencarnó, vine al retiro y en la sala de meditación yo vi claramente cómo entró el maestro caminando por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás y caminó hacia a su lugar de meditación. Y se subió a su asiento
a su lugar de meditación y ahí estuvo todo el tiempo de la meditación. Y yo me quedé sorprendidísima porque lo vi entrar. Seguramente su cuerpo astral, su cuerpo espiritual estaba consciente yo de que él ya había fallecido, pero pues el maestro sigue con nosotros. Esa es una de tantas lecciones que el maestro me dio, de que sigue con nosotros y guiándonos en cada paso que damos en las decisiones de nuestros centros de yoga y de todos nuestros actos. Muchas gracias. Hari Om. Guru Brahma.